Fundamental. Y atención, cocineros, porque para completar el jurado en el día de hoy vamos a recibir a una invitada que se define como cocinera desde que tiene uso de razón. Mira. Y profesional gastronómica desde hace 5 años, pero además es especialista en comida sin gluten. Yeah. Viene a comer, divertirse y evaluar a Ale Temporini. ¡Bravo! Buenas, ¿cómo están? Hola. Hola, Ale, hola, preciosa. Hola, hola. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación, un placer. Bien? Sí, bueno, placer. Lamento decirte que nuestros invitados, que nuestros cocineros tienen un poco más de presión en estos días. Sos una experta en cocina, sí. Más allá de que tu especialidad es la cocina sin gluten. Sí. Así que van a tener que, ¿no? Vamos a darlo todo. Sí. Porque la verdad, siempre que viene un invitado que es cocinero, está un poquito más alta. Sí. ¿No? Bien, vamos a ver qué pasa. A ver, ¿están preparados, chicos? Sí. ¿Para cocinar sin gluten todos? Sí. Miren que tengo que probar, ¿eh? Sí, obvio. Tengo que probar. Sí. Muy bien. Venga, bueno, te acompaño. Mira, vamos a ir a tu lugar en el jurado. Vas a estar con Feli y con Gris. Hola, Ale. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Ale, sabemos que sos docente, que sí. Enseñás mucho, así que estás acostumbrada a evaluar. Sí. ¿Cómo vas a hacer acá en el Gran Premio de la Cocina a la hora de evaluar a nuestros cocineros? Ay, vamos a ver cómo salen. No sé qué es lo que van a preparar, con qué me van a deleitar. Lo más importante de la cocina sin gluten, y lo digo siempre, es la contaminación cruzada. Es saber que si yo voy a cocinar sin gluten, tengo que tener el compromiso de hacerlo como corresponde, porque voy a cocinar para alguien que está sano. Exactamente. No está enfermo. Entonces, si cometo algún error ahí en la cocina, voy a enfermar a esa persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, a estar atentos.